Good evening. Good evening, teacher. How are you? Yo solo puedo contestar fine. Ok, pero le voy a enseñar porque otras respuestas. Good evening, teacher. How Good are you? evening. I'm good, Miguel. Ok, Sonia. Puede decir también, I'm okay. I'm good. Everything okay? Just fine. ¿Sí? Okay. Va, muy bien. Yes. All right, good. All right, my friends, welcome. Finally, it's raining here over San Salvador. Al fin, ¿verdad? Una lluvia. Ya lleva ratito de estar lloviendo. Sí. Aquí en Santa Tecla llueve. Excelente. Ya nos va a refrescar un poco. Good. Are you ready? Ya casi comenzamos. One more minute and we start, okay? Cinco me saqué en la tarea, teacher. 12.5 de 25. Pero esas las podía. Y la vi enviar sin saber. Ay, pero ya les había dicho yo que los ejercicios usted los puede hasta que los tenga buenos. Hasta. No revisé quizá antes, pero Ah, bueno. bueno. Entonces ya sabe, ¿verdad? Siga con la plataforma y tiene que enviar todos los ejercicios buenos, ¿verdad? Consulte con los compañeros. Ok. Ok, dice Alexander. Muy bien, Alexander. Estará de oyente entonces, Alex. Ok, my friend, let's start. Okay, today we're gonna study the numbers. Vamos a estudiar los números. Ustedes ya se saben los números, ¿verdad? Que sí. That is very easy for you. Okay, Yes, good. so. Pero antes de eso, tenemos un ejercicio de pronunciación. Dice pronunciation link sounds. ¿Qué es eso de link sounds? Link sounds es vincular, ok, dos palabras y eso se escucha como una sola. Generalmente así se habla mucho el inglés, ¿verdad? Por eso es que se escucha rápido y se escucha que a veces no se comprende, ¿verdad? Pero ya cuando ya sabemos esas cosas nos ayuda mucho, ¿all right? Así que aquí arriba dice Amalan, you're in our class, she's over there. Note que en la primera oración dice I'm Alan, si yo lo quisiera hacer separado, ¿verdad? Pero digo Amalan. Uno, las dos. Uno, las dos. Ya como la M se va con la A y dice Amalan. ¿Ok? Luego, en la segunda dice, you're in. Nótese que la E es silenciosa, por lo tanto, con la R se une con la I, así, you're in. You're in our class. ¿Ok? Y en la tercera, cuando dice cheese, o sea, la S, se une con la O y decimos, she's over. She's over. She's over there. She's over there. Ok, ahí con su micrófono cerrado, ¿verdad? Por favor. Repita, Amalan. Amalan. You're in our class. You're in our class.
She's over there. She's over there. ¿Comprende? Any questions? ¿Alguien quiere practicar? Ahorita, que me las lea. Amala. Okay, continue. Las tres. You're in our class. She's over there. Okay, she's over there. She's over there. She's over there. Okay, ahí en el over como que me le hace un quiebre, pequeño quiebre, ese no, no lo haga. She's over there. She's over there. Oh, ahí va mejorando. Muy bien. ¿Alguien más? Thank you, Santos. Yo, teacher. Okay, good. Vamos. Amalan. 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 You're in our class. She's over there. Very good. Esta es última. Okay, aquí en la Yurin. Yurin. Yurin our class. Yeah, esa es. Yurin our class. Very good. Thank you, Naomi. Excellent. Very good. ¿Alguien más? Someone no, else. Okay, Sonia. Vamos. Good. Amalan, during your class, she's over there. Perfect. Perfect. Lo que me falta es como repetir, repetir, repetir. Repeat, repeat, and repeat. Okay? Esa es la única manera. Amalan, 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 Amalan. During our class, during our class, during our class, during our class. Posiblemente no lo haga tan rápido como si, si. Hagámoslo más lento. You're in our class. You're in our class. You're in our class. She's over there. She's over there. She's over there. She's over there. Okay. Repeat, repeat, and repeat. Very good. ¿Alguien más? ¿Someone else? Yo, teacher. Okay, Imelda. Amala. You're in our class. She's over there. Very good, Imelda. Excellent job. Excellent job. Muy bien. Ya ve que la lluvia nos ha caído. Muy bien. ¿Ya? Ha refrescado. Yeah. Excellent. Go. Okay. Alan, you're in our class. She's over there. Very good, Myron. Excellent. Very good. Poquito okay, más corrido. Amalan, you're in our class. She's over there. Very good. Excellent. Very good. Okay. And vamos cuando le vamos a encontrar como ritmo. Ritmo, entonación. Okay. Rhythm. Rhythm and intonation. Excellent. Someone else? Uno más y seguimos con otra actividad. The teacher. Okay. Good. Amalan. You're in our class. She's over there. Perfect, Wilfredo. Thank you. Good pronunciation. Muy bien, chicos. Hemos comenzado con de muy buena manera, in a very good way. And we're going to continue with the numbers. Okay. I know numbers are very easy for you. Y usted se preguntará, hey, teacher, pero why? 0 to 10, ya no hay más números. Claro que sí. But the purpose of this is that we use this number to give personal information. Por eso tenemos los números de 0 al 10, porque es únicamente eso necesitamos para dar números de teléfono, ¿no? ID cards, passport, credit cards, phone numbers, email address. Solo necesitamos esos números así, okay? And we're gonna say 0 or 0. Okay, I'm going to record the pronunciation para que usted pueda practicar. Let me see here.
Ok. René dice que no se puede conectar. Let me see. Ok, I'm gonna say the numbers. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí se lo envié. Ahora, what happened with 0? 0, si usted lo nota, tiene dos pronunciaciones. Puedo decir 0 y puedo decir O. ¿Ok? Luego, yo sé que usted no tiene problemas con 1, 2, pero ¿qué pasó con el 3? 3. Saca la lengua y sopla. Miguel, ¿tienes alguna algo que decir? Veo tu mano levantada. Sí, teacher, I have a question. Yes. The pronunciation de zero es como cebra. Zero, zero. Es con Z, con zero. 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 Como cebra, pero con O. Con O, con I. Zero. Zero. Ah, correcto. Okay, thank you. Welcome. Okay, vamos con el three. El three tiene una TH ahí, ¿verdad? Esa TH suena cuando saco la lengua y soplo. Claro, no va a sacar la lengua como que está peleando, ¿verdad? Sino que es un sonido. Three, mire. Three. 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 ¿Logra ver? Sí. Si usted dice three, cuando yo digo three, ¿ve que saco la lengua? Three. Three. ¿Verdad que no? Ahí estoy diciendo árbol. ¿Ok? Así que por eso es bien importante ese sonido. Le voy a demostrar un ejercicio para que usted lo haga en casa. Y como estamos solitos en casa ahorita, ¿verdad? Ahí deje. Los demás están viendo televisión. ¿Ok? Usted va a tomar una hoja de papel. Y va a hacer este ejercicio, mire. Observa. ¿Observó? ¿Para qué ese ejercicio? Para pronunciar las palabras que lleven TH. ¿Ok? ¿Como cuál? Como thunder, bathroom, three. 333, Beth, Nathan, Elizabeth, Mathematics y muchas más. Y muchas más, ¿verdad? Así que le dejo eso de tarea, ¿alright? Y no tenga pena, hágalo solito en casa. Escóndase. Si le da pena, escóndase. Que no lo vean. Súbase un palo de mango. Ahí, ¿verdad? Que no esté lloviendo porque le va a caer un rayo. Okay? Be careful. All right. Now, I need you to practice the numbers. ¿Cómo vamos a practicar los números? Solo necesito, I need a volunteer que me mencione los números estos. Yeah. Okay, thank you, Judith. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Thank you, Judy. Solo que en el 3 saque la lengua, ¿ok? 3. 3. A eso, saque la lengua. Mire, 3. 3. 3. 3. ¿Ok? Esa es una buena pronunciación. Myron, tú levantaste la mano. Luego Naomi y luego Wilmer. Yes. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Very good, Mayro. Me gusta esa participación. Naomi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Thank you. Saca la lengua con el three, ¿ok? Three. Yeah. Three. Okay. Okay. Vamos, Wilmer. Thank you. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Wilmer, saca la lengua. Escuché que dijiste árbol. No que dijeras tres. Es three. 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 Okay. Three. Three. Saca la lengua. Three. Nadie te está viendo. No tienes ni la cámara encendida. Okay. Don't be shy. Okay. Vamos, Imelda, luego Yesenia y luego Katherine. Imelda, your turn. Okay, ahorita. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thank you. Ya saca la lengua, pero saque y sople un poquito más. Okay, Yesenia. Zero, one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, sí sacó un poco la lengua, pero hay que soplar. Mire, three. Right. Es extraño three. Para nosotros porque en español three. No existe ese sonido. No existe ese sonido en español. Tenemos que aprenderlo. All right, good, Katherine. Zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Saca la lengua, Katherine. Thank you. Very good. Mauricio. Okay, teacher. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, Mauricio, saca la lengua. All right, thank you. Very good. Wow, si hoy todos vamos a participar. Tenemos a Miguel. Luego, Wilfredo, Tania, Muren y Santos. Okay, vamos. Miguel. O zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ten. Thank you. Saca más la lengua, ¿ok? Ok. Tania, ¿quién era? Perdón. Se me perdió el orden. Yo. Ok, thank you. Zero, oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, thank you. Next. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, very good. Next. Ya perdí el orden porque se ha distorsionado esto del. Zero, oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Night, ten. Thank you. Ese era Santo, sí. ¿Verdad? Yes. Creo que me toca a mí. Sí. Okay, muy bien. Creo que me toca a mí. ¿Dicha? Okay, sí, continúe. Zero, one, two, three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, thank you. Michael, creo que es tu... Oh, perdón. ¿Quién yo era? Okay. Sonia. Okay. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, thank you. Démosle ahora oportunidad a Michael. Yes. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. Okay, vamos a terminar acá. No sé si habrá quedado alguien, pero I like a lot of participation. Excellent. Sí, tenemos que repasar lo del three. Okay, esa three. Mire, three. All right, three.
Si no saca la lengua y sopla, no suena bien. ¿Ok? Su mejor guía va a ser la cámara del celular o el espejo. Usted ahí va a observar si lo está haciendo bien. ¿Ok? Muy bien. Now we're going to go to a chat room y vamos a practicar estos números que están acá. Miren. Usted va a leerlos a los compañeros. Dice, name Ana Silva, work phone, 201-555-2491. Oh, teacher, y lo tengo que decir uno por uno. Correcto, así se dicen los números de teléfono en inglés. One by one, uno por uno. No como en nuestra cultura, ¿va? Que decimos 22, 22, 7, 77, 76. Esa es nuestra cultura. La cultura norteamericana es one by one, ¿ok? Así que, let's take a picture, take a shot, y nos vamos a los chat rooms y ahí vamos a practicarlo. Los va a leer así, mire, work phone, home phone, and cell phone. Y va a practicar bastante. Mire, tenemos Ana Silva and James Leon. I'm going to send you the picture. Cuando volvamos, nos tomamos los screenshots, ¿ok? I'm sorry, I have problem with my phone. Ya la reenvía a otra sala, Yesenia, por si la había sacado. Okay, good.
¿Qué dice? La vesícula. Pero ha llovido como una hora. Como que no refresca. Como que no es muy mal.
Teacher, tengo una pregunta. Sí. En el cero se puede decir zero y o. Correcto. O cualquiera de las dos. Cualquiera de los dos. Ok, gracias. Ok. Okay, my friends, open your cameras. Yeah, ahí estamos. Miren, miren. Yo tengo problemas con la cámara. ¿Qué se ha peleado con ella? No, hay energía, está en lo oscuro. Ah, ok. Ve que había peleado con la cama. No, no se ande peleando con la cama. Ay, problema. Ok, vaya, pues yo comprendo. Ok, don't worry, be happy. Ok, open your cameras. Aquí vamos con el primer shot. Ok, 1, 2, 3. Vamos al otro. Okay. 3, 2, 1. Thank you. And we get back to our presentation. Ahí estamos. There we are. All right. Muy bien. Ya vimos los números. Let's go to another. Okay. This is another activity. We already practiced phone numbers. Vamos a seguir practicando phone numbers. Lo que quiero que me ponga atención es en esto. Mire. You're going to ask your partner, le va a preguntar así, mire, por ejemplo, le digo a Katie, what's your name? Y ella me va a responder, I'm Katie Bakis. I'm Katie Bakis. Ok, Bakis, primera vez que escucho ese apellido. Ok, I'm Katie Bakis. Y después le hago la otra pregunta, and what's your phone number? Y ella me dice, it's 201-555-2491. Excelente. Vale. Este es un número ficticio, ¿ok? Usted puede crear un número ficticio, usted puede dar el suyo, ahí los tenemos ya en el grupo, ¿verdad? Porque van a dar un número ficticio y me va a hacer un listado de phone numbers de sus compañeros. Por ejemplo, si tomamos el de Katie, aquí va a decir Katie Bakis y luego el número de ella. Pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer la conversación completamente en inglés. ¿Ok? Yo le digo, claro, al inicio me pongo de acuerdo. Ok, Katie, comencemos. Va, ok, va. Ok, what's your phone? What's your name? Y ella me dice, anoto el nombre. All right, good. Luego, and what's your phone number? Y ella me lo dice, pa, 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 pa. Yo tomo nota. All right. Luego ella me pregunta a mí y así vamos hasta que el grupo haya tomado su listado completo. All right? Understand the activity? Yes, understand. Good. Okay. Let's go back to the rooms. Tenemos, hola, hola.
Yo tengo una pregunta, no le comprendí muy bien. Ah, muy bien. Sería de que yo tomo el nombre de... De un compañero. Un ejemplo de un compañero, uh-huh. Y el compañero va a tomar el siguiente nombre del que le toca. O, correcto, ¿cómo? O a usted. ¿Qué? Ah, ese es... Correcto, como sí. Le digo. Ya. Sí, sí, aunque también se me viene la idea que si le preguntamos a una compañera, todos tomamos nota. Ajá. ¿Verdad? Y luego le preguntan a otro compañero, todos tomamos nota. Y así abarcamos más rápido la actividad. All right? Bye. Okay, let's go to the chat rooms. Gracias, Michael. A usted, teacher. Teacher, no me ha aparecido para unirme aún. Ahorita se está enviando. Si no, yo les ayudo después. Aún sigo aquí. Ok, veamos qué pasa. Dice que no te has unido. Lo voy a mover a otro grupo. Gracias, gracias.
Okay, we're back. We're back. Listen, listen. How was the activity? ¿Cómo les fue? Very good. Very good. Very good. Nice. Todos participaron. Excelente. Nice. Yes. Muy bien. Yes, okay, yes. Good. Ahora vamos a aprender a decir adiós. Ustedes ya saben algunas frases, ¿verdad? Si no, pues vamos a hacer un listado ahí de cómo decir. Dice saying goodbye. We have see you later, Matthew. Bye bye, Lisa. Ya tenemos el see you later, ¿ok? Vamos a ir escribiendo por acá. Tenemos el see you later. Es un saludo de despedida. Es un goodbye. El chico le dice bye bye. Ya tenemos otro. Number two. Goodbye. Have a nice day. También desearle un bonito día a alguien. Have a nice day. Otra manera. See you tomorrow. See you tomorrow. Vamos a ver. Bye. Have a good evening. Otra manera de decir adiós. Bye. Have a good evening. Okay. Good night. Good night. También es un adiós. Okay. No. Está la subida todavía. Ok, vamos a ver. Ahora es your turn to give me more vocabulary about how to say goodbye. A ver, ¿qué frase sabe usted para decir adiós? Bye. Bye. Ya tenemos bye bye aquí, ¿verdad? Vamos a anotar bye. Recuerde que aquí ya tenemos varias. ¿Qué me dijeron por ahí? See you soon. Correcto. See you soon. ¿Podría ser see you afternoon? No. O oh, see you in the afternoon, tal vez. Sí, yes. Aquí le ayudamos. See you too. See you too. No. Busque. See you, baby. See you at night. Oh, oiga, ese es see you, baby. Ese ya la despedida con la novia. Ey. No le faltó el beso. De Miguel es tremendo. Okay. I'm off, correcto. I'm off. Yeah, I'm off. Bye, good night.
I'll see you next time. Ya tenemos goodbye, ya tenemos good night. See you next time. Good evening. Ya dijeron, good evening. Good evening. Vaya, good evening. Pero good evening es un saludo de llegada, no es adiós. I'll see you the next weekend. See you next weekend. See you next weekend. Con ese see you next, puedo decir see you next Sunday, next Monday, Sunday. Todos los días, o see you next month, mm-hmm. Si en caso, por ejemplo, hay personas que vemos cada Sunday. Año o cada vacación, cada vez que tenemos una, mm-hmm. días feriados, ¿verdad? Pero see you next, next, next see you holidays. Next holiday, see you tomorrow. See you tomorrow. Vamos a terminar. See you next weekend. See you next Monday. See you next vacation. See you soon. See you soon. Soon. See you soon. Ya lo tenemos. See you soon. Ya está aquí. Mire. Aquí está. Ve. See you soon. Don't worry. Be happy. Muy bien. Ahora vamos. Puedo decirle see you around. ¿Eh? Nos vemos a la vuelta, ¿eh? Nos vemos a la vuelta, nos vemos a rato. Around. See you around. I'll see you around. See you around. See you. See you around. See you around. See you around. O también puedes decir, have a nice one. Have a nice one. I let you go. I let you go. Uh-huh. Bueno, solo déjeme terminar este. Take care. See you around. Cuídate. See take you care. See you next year. Let you go. See you holiday. See you. Let you go. Mire cuántos adiós han salido. Un montón, ¿verdad? No solo el goodbye existe. All right. Así que usted puede decir, right. See you soon. See you. Y si ya no lo quiere ver, dígale, see you never. O si no, como dijo Arnold Schwarzenegger, hasta la vista, baby. See you never. See you never, dígale. Okay, good. All right. I don't want to keep you. I don't want to see you anymore. See you never. See you never, le voy a decir. Let me see. Okay, I'm gonna stop here. Wait, ¿qué pasó? Sorry, se me fue la. Ahí estamos. Okay, we're gonna go to the next. Vamos a dejar el goodbye para última, ¿verdad? Ahí nos vamos a despedir, pero en este momento todavía tenemos tiempo. Vamos al screenshot, a los otros screenshot, please. Sonría. Está con el 2, okay? Open your cameras. Eso. Good, ahí estamos. Ok. 1, 2, 3. Vamos con la última. Ok. 1, 2, 3. Okay. Let's continue. Okay. Ahora terminamos la primera semana. Okay.
y supuestamente debemos haber terminado las dos primeras unidades, pero ya sabemos cómo va el ritmo, así que don't worry, we're gonna cover. I don't wanna keep you, dice Wilfredo. No quiero entretenerte. Goodbye. Okay, all right. Okay, this is unit 2. What's this? All right. And this is what's in your bag. We have an address book, a hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, keys, and a camera. Okay? An address book, a hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, keys, and a camera. ¿Alguien me quiere ayudar? All right. Okay, good. Go. Hairbrush, wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, keys, a camera. Okay, thank you. Vamos, Myron. Luego sigue Wilfredo. Andres book, eyebrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, a camera. Okay, Mara. Okay, thank you. Wilfredo. A notebook, a hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, keys, and a camera. Okay, thank you. Vamos con Nuria y luego va Mauricio. An address book, a hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, a key, a camera. Okay, voy a retroalimentar. Antes de Mauricio, voy a retroalimentar, okay? Good. An address book, a hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, keys, a camera. Okay, Nuria, your turn. Perdón, Mauricio, sorry, Mauricio. Okay, teacher. An address book, a hairbrush, a wallet, a sunglass, a CD player, a cell phone, keeps, a camera. A camera, okay. Sonia. An address book, a hairbrush, a wallet, a sunglass, a CD player, a cell phone, keys, a camera. Okay, thank you. Muren. An address book, a hairbrush, a wallet, a sunglasses, CD player, a cell phone, keys, a camera. All right, good. Okay, no more. Okay, we're gonna stop here. De estas cosas que han dado en el bolso usted, ¿ok? ¿Qué más cosas han de su bolso? Hello, yes. ¿Alguien me una pregunta? A ver. Cuando habla de las llaves, suena parecido a keys de beso. Muy bien. ¿Cuál sería la diferencia ahí? La diferencia es la letra I. Porque para beso usamos una I corta, o sea, cuando decimos kiss. Y para llaves es una I larga, es keys. All right? Keys, beso. Keys, llaves.
Yeah. Okay. Yeah. Vamos a explicar eso. Por ahí te creo que vamos a explicar eso porque también eso se, esa pronunciación tiene que ver con el this and these. ¿Ok? O sea, esto, estos. La diferencia es la vocal. All right. Okay, what do you have in your bag? ¿Qué suele andar usted en su mochila o su bolso? Un bloque. Un bloque de un bloque de 15. Un ladrillo. Por, si, no, por cualquier cosa, por algún abusivo, ¿verdad? Mira, alguien que se le vaya a querer asaltar a uno, un bloque que no, por supuesto que sí. Por supuesto. Okay, good. What do you have in your bag? I'm going to say what I have in my bag. I have markers, pens, a pencil. Pencils, a notebook, a ruler. Scissors. Voy a dar mi ejemplo, ¿ok? I have a laptop. Laptop. An umbrella. Tablet. A face mask. Glasses. Life. How do you say camisa? Camisa o camiseta. Camiseta, t-shirt. Face mask es la mascarilla. Mascarilla. Face mask. Mask. Okay. Mask. Makeup. A las chicas andan makeup. ¿Y ese asunto que se echan en los labios? Lipstick. ¿Será? Lipstick. Ahora voy a hacer manteca de ¿cuál es? De cacao. Manteca cacao. ¿Ah? Lipstick. Cell charger. Okay, we have a lot of things in our backpack. Okay, my friends, vamos a dejar esto por acá. I'm gonna call the attendants. Thanks for participating. Así que, let's take the attendance. Perdón. ¿Nos va a pasar lista? En este momento. Six. All right. Ever Esaú nunca vino. Let me see. Ahora voy con Jonathan Adonai. I'm here, teacher. Thank you. Josefa del Carmen tampoco vino. Catherine. Present, teacher. Katie. Present, teacher. Manuel de Jesús. Tampoco. Manuel Eduardo. Present, teacher. María Imelda. Present, teacher. Thank you. Mauricio Alberto. Present, teacher. Thank you. Mauricio Alberto. Perdón. Myron. I'm here, teacher. I'm here, teacher. Yeah, sí, gracias. Ya le tomé. Ahora voy con Michael. Present. Ah, es que me salté a Mariela, pero sí la vi. Sí aquí estoy. Sí, la vi. Es que eso es lo que me había causado la confusión. Okay. Miguel. Hello. El bad boy de la clase. Yeah. Oh, yeah. Con orgullo. Muren. Present. Thank you. Naomi. Present. Thank you. Néstor. Néstor. No vino. Bueno, si se reporta alguien por el chat, me avisan, por favor. Nuria. Me cierran los micrófonos, porfa.
Nuria. Present. Thank you. Raquel. Por favor, estoy escuchando un noticiero ahí, un noticiero. Por favor, cierren el micrófono. Thank you. Raquel. Tampoco. Ok. Rina. Judith. Present, teacher. Thank you. Thank you. Roberto Carlos. Present. Ronald Alexander. No está. Salem. Teacher Alexander escribió al grupo. Ronald Alexander. Ah, muy bien. Ok. Muchas gracias. De eso se trata. Ok. Salen. Ahí está. Salvador Antonio. Present, teacher. Thank you. Sandra Guadalupe. Present, teacher. Santo René. I am here. Thank you. Sonia Dolores. Present, teacher. Thank you. Wilfredo. Present, teacher. Tania. Present. Eso. Wilmer. Present, teacher. Thank you. Y Yesenia Maribel. Present, teacher. Thank you. Muy bien. Veamos a repasar. Tengo falta de Salen Abigail, Raquel Abigail, Néstor Alexander, Manuel de Jesús, Josefa del Carmen y Ever Esaú. Ok, very good, my friends. Espero que se hayan sentido bien esta semana. Que hayan aprendido. ¿Se han sentido bien? ¿Cómo se han sentido? Very, very good. Ok. Very, bien. Very good. Very good. Yo también me he sentido muy bien. Ok, así que. Everything was very well, teacher. Thank you, Wilmer. Ok, have a nice weekend. Don't forget, eat pupusas and cola champán, all right? Okay, right. Teacher. See you the next week. See you on Monday. See good you next night. Week. Monday. Good night. Good night. Good night. See you next week. Bye. Bye. Bye.